Muy bien, pues nada, vamos a continuar. Y arrancamos. Y la verdad no voy a grabar demasiado acá bajando, porque ya vieron en el video pasado subiendo. Pero igual tengo que mostrar un poquito, hasta que llegue, al menos hasta que llegue abajo. Ahora continuaremos toda la montaña, todo lo que es hacia allá, para bajar. Creo que hay que subir un poco más para luego volver a bajar del otro lado de las montañas. Perfecto, continuemos. Hasta llegar abajo. Que me encantaría sería poder activar el modo seguimiento desde acá, pero aquí hay mucho tendido eléctrico y hay que tener mucho cuidado para que vean con el dron grabándome mientras voy acá en la moto. Pero ya quizá en una temporada después de esta llegue a un lugar donde se pueda hacerlo, porque aquí es bastante difícil. Por subir caminando hacia el senderismo por acá. Yo esta vez tomé la ruta más fácil en la moto, siempre y cuando aún pueda mantenerme dentro de donde no está prohibido, porque de ahí hay algunos lugares, algunos caminos que no es permitido, como lo mencioné en el video anterior, pasar en moto ni en ningún vehículo, ni en ningún vehículo. Miren qué hermoso allá. Imagínense poder ir con el dron a grabar la punta de aquella montaña rocosa allá. Son espectaculares. Muy bien, ahora sí, continuamos nuestro camino por acá, que también mirándolo bien hubiera sido un muy bonito lugar para grabar también, pero nada, continuamos. Por acá en invierno siempre cierra por la cantidad de nieve, pero por suerte ahora no. Ya no estamos en invierno, estamos en verano, eso quería decir. La última vez que llegué aquí en invierno estaba todo esto cubierto de nieve. Más o menos, bueno, casi un metro de nieve, supongo. Por aquí hay una toma, unos lugares que se pueden hacer una toma muy bonita también. Bueno, ya verán más adelante donde les mostraré. Hermoso, ¿no? Wow.
qué hermoso paisaje. Incluso, a ver, detengo la moto. Incluso de aquel lado allá, que pueden ver con esta cámara, allá en la cima, antes de llegar a la cima, hay un pequeño laguito, el cual le grabé hace, bueno, creo que fue el año pasado, junto con Mari y con mi padre. Veníamos, subimos con el teleférico, caminamos hacia acá y por ahí volvimos a bajar. Y en ese lugar pudimos hacer un video muy bonito que se los recomiendo acá o en la descripción de los videos, que lo vayan a ver. No había tanta nieve ya, ya era todo mucho más verde porque era ya final o mitad o final de verano. Pero bueno, por eso no creo que aquí valga la pena sacar el dron para hacer otro video, así que nada, continuemos. Más arriba hay un lugar bonito que una vez dije, si por acá vengo con el dron voy a parar por ahí a hacer un video. Vamos a ver qué tal, si hay una vista bonita, lo haremos desde ahí y sería ya la toma era del segundo del segundo episodio de esta pequeñita serie. Hay que tener bastante cuidado acá, sobre todo en las curvas, porque vienen autos de en contra, y motos, muchas motos, y la moto le gusta pasarse del lado, en la mitad o de mi lado de la carretera, y hay que tener bastante cuidado por eso. Creo que este era el lugar. Vamos a ver, vamos a llegar un poquito más arriba. Si no hay otro lugar más bonito, voy a devolverme hasta acá. Pero miren ustedes qué bonito estos paisajes. Wow. Creo que ya está la cima, más adelante. Y bueno, no sé ahora si devolverme. Creo que sería lo mejor que me devuelva. O por aquí, si encuentro un lugar por aquí, lo haremos desde aquí. Me encantan los lugares que tengan vista hacia cualquier, hacia todas las direcciones. Muy bien, vamos a aparcar acá. Ahora tocará caminar un poquito hasta llegar al lugar. Perfecto, amigos, ya estamos acá en el lugar donde vamos a hacer el segundo video de este pequeñito tour, donde lo principal que quiero mostrarles es el camino por donde he venido la moto, y también aquí que hay una vista muy bonita desde aquí hacia la cima de esa montaña. Y sé que allá donde pueden ver la cruz hay un paisaje hacia todos los lados, con las montañas hacia todos los lados. También recuerden que si no han visto el primer capítulo, se los repito, les recomiendo que lo vayan a ver, porque es como la parte 1 de esta pequeña serie. Y también quiero acordarles que en Instagram estoy subiendo detrás de cámara, como siempre, como la mayoría de ustedes están acostumbrados, pero para lo nuevo, siempre los sábados, a mediodía o de noche aquí en Suiza, en Europa, le estoy subiendo detrás de cámara para que vean de dónde será el video del siguiente lunes. Bueno, ya, si no voy a hablar más y vamos a despegar enseguida. Aquí tenemos ya el dron, vamos a despegarlo enseguida desde la mano, porque aquí está bastante incómodo. Y nada, pues bien, vamos a despegar. Muy bien. Alejamos un poquito por el escándalo. Nosotros nos encontramos acá. De acá, donde pueden ver, antes de arrancar vamos a mostrarle acá lo que grabamos la vez pasada. Perfecto. Y era más o menos allá, toda la orilla de esa montaña allá. Y ahora lo que queremos mostrarle con el dron es este lado acá. Allá donde está la cruz, vamos por acá. No voy a acercarme demasiado a estas casas para no molestar, pues, si hay gente. Aunque dudo mucho que haya gente, pero igual, de igual manera, no vamos a causar problemas a nadie. Muy bien, vamos a alejar el dron por el escándalo. Y vamos a ir bastante cerca al suelo. No voy a hacer ningún vuelo alto esta vez, pero para tener de fondo, vámonos por acá primero. De fondo, donde hice el video pasado, vámonos por acá primero. Mientras vamos tomando altura, y ya cuando tengamos más altura nos vamos hacia la derecha. Perfecto, miren ahí la montaña. Incluso se ve muy bonito el cielo, aunque esté nublado. A mí me encanta, de igual manera a mí me encanta.
se le sacan unas tomas increíbles. Perfecto, ahora sí, giramos a la derecha y nos vamos hacia allá donde le mencioné. Hacia la cima, la cual está exactamente hacia acá. Vamos hacia allá. Allá va el dron. Unos 260 metros de distancia y 32 metros de altura. Voy a ir bastante. Voy a tratar de ir en medio de estos árboles que se ven allá. Pero como dije, tratar de alejarme de aquellas casas. Que si hay gente ahí, no quisiera que se molesten por el dron. Perfecto, más altura. 500 metros de distancia, 660 metros más alto de lo que estoy. Cámara un pelín hacia arriba. Un poquito más, perfecto ahí. Por acá. Puede ver muy fácilmente allá donde va el dron. Y lo que me gusta es esta toma en medio de los árboles. Ya para el final mostrarle. Ahí, perfecto. Mostrarle el hermoso paisaje. Perfecto, por acá. Continuamos. 800 metros de distancia, ya iba más o menos van viendo el fondo. Y acá, esto es lo que les quería mostrar. Vamos a hacer un giro. Mientras voy subiendo y bajando la cámara. Ya que si meto el dron detrás, aparte de perder señal, también pierdo la línea de visión. Perfecto. Miren incluso allá el cielo totalmente azul y acá está... Bueno, en el video pasado estaba bastante nublado. Increíble. Miren el lago allá. Qué hermoso. Vamos a hacer una toma bastante cerca de acá. De donde está la cruz. Perfecto, pasamos por acá. Allá viene el dron. Ningún problema. Perfecta toma, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Perfecto, vamos a hacer un giro por acá. No voy a tomar mucha más altura. Acá al frente, el video que le mencioné al inicio de este segundo video, es exactamente aquí en el centro de la pantalla, un poquito más arriba. Por ejemplo, vamos a mostrar. Ahí, exactamente ahí hicimos el video, el cual de verdad les aconsejo que lo vayan a ver. Un video increíble que hice con Mari. Y es un poco diferente ahora porque no está blanco, pero porque no había nieve ya. Era ya acabándose el verano, donde ya toda la nieve, toda la nieve había desaparecido. Perfecto. Seguimos girando. Sobrevolamos acá, bastante bajo también. Voy a subir un pelín la cámara. Perfecto, va a tener el cielo también a la vista. Y los Alpes que están al fondo, por supuesto. Voy descendiendo. Increíble paisaje. Increíble también la calidad del Air 2S. Me gustaría también que pongan como siempre su opinión en la descripción. Perfecto. Acá está nuevamente una... Vamos a hacer un giro también. Sería muy bonito también subir por acá caminando y llegar acá a la cima. Bueno, que sería también un poquito peligroso. Nuevamente podemos ver allá donde está el cielo azul y el sol alumbra el lago. Muy bonito. Voy a tomar un poquito más de altura y a sobrevolar por acá para no perder la señal. Perfecto, tomamos altura. Cámara un pelín hacia abajo. Y pasamos bastante cerca por aquí. Ahí, perfecto. Muy bonito. Vamos a hacer esta toma ahora. Sería muy bonito hacerla del lado derecho donde está... Donde podemos ver el precipicio, pero si me meto detrás, es exactamente detrás de allá. Perdería el dron de vista y perdería también la señal completamente. Así que vamos a hacerlo por encima y no por debajo. Cámara hacia el frente, un poquito hacia abajo, perfecto, a menos 8 ahí.
Muy bien. Continuamos. Voy a hacerlo nuevamente bastante cerca, bastante rozante. Pasa cerca de la cruz. Con unos 900 metros de distancia. Perfecto. Continúo. Nuevamente al fondo se ve donde hicimos el video, el video de la semana pasada. Muy bonito, wow. Vamos a hacer esta toma otra vez, que creo que la dañé al ir demasiado lento. Perfecto, ahora sí. Hacerla nuevamente acá. Vamos a calcular a qué altura. Perfecto, ahí pasaría el dron sin ningún tipo de problema. Así que vamos allá. Cámara un pelín hacia abajo. Y hacemos esta toma un poquito más rápido que antes. La verdad quería, no sabía si detenerme o continuar, por eso lo hice bastante lento. Pero ahora sí, vamos a buena velocidad. A unos 26 km por hora. Sin ningún tipo de problema. Perfecto, muy bien. Acá nuevamente pueden ver dónde grabé. Por tercera vez se lo digo, dónde grabé el video pasado. Muy bien, giramos un poquito más y nada, vamos a traer el dron. Ya llevo 10 minutos de grabación, que junto con los otros minutos de cuando venía en camino, no sé, quizás ya sean 15 minutos. Bueno, ya ustedes lo estarán viendo. Pero lo importante, lo que quiero es no alargar el video demasiado. La última hermosa toma así por acá. Excelente. Wow, qué toma. ¿Qué opinan ustedes de esta hermosa toma? No quiero cancelar, quiero continuar hasta poder hacer un giro completo. Como digo siempre, para que me sirva en la intro del video. Tener buena toma para la intro del video. Perfecto, muy bien. Ahora sí, vamos nuevamente por acá. Ya vení bastante bajo entre los árboles hasta volver a traer el dron y aterrizar. Quedan 49% de batería. Estoy a 600 a 700 metros de distancia. Ahora se aleja un poquito porque estoy girando. Y a una altura de 180 metros sobre donde despegué. Perfecto. Qué escándalo de las motos. Ahí mismo está la carretera. Pasan un montón de motos. Por eso este escándalo. Muy bien. Estoy por acá. Cámara un pelín hacia arriba. No perder el horizonte de vista. Perfecto, no sé qué me pasa con el dron porque ya está y perdí como la telemetría. Bueno, vamos a traerlo por con el regreso a casa. Ya pueden ver que está frisada la imagen, pero allá viene el dron con el retorno a casa. A mí la telemetría me la distancia de 400 metros aún me la dice. Decía que se me ha frisado acá, se me ha congelado la imagen, pero el dron viene acercándose a unos 86 metros y unos 130 metros de distancia. Ya viene. Perfecto. No sé, pues, no sé por qué se me habrá congelado la imagen. Perfecto. Cancelamos. Y aterrizamos manualmente. No sé lo que estaremos viendo ahora en la imagen del dron, pero pueden ver ustedes mismos. Acá en la telemetría, bueno, en la pantalla, si no se me ha dañado la grabación de pantalla, que la imagen está frisada. Espero que el video no, pero supongo que no. Muy bien. Acá viene.
Muy bien, amigos, este ha sido un muy bonito vuelo. Lo único que aquí en la imagen aún ven que el dron se encuentra en el aire. Acá, bueno, aquí lo muestra. Y bueno, no sé a qué se debe. Supongo que al grabador de pantalla, que consume bastante el procesador, pero como a ustedes les encanta la grabación de pantalla, nunca dejo de hacerla. Muy bien, amigos, pues nada, aquí vamos a finalizar el segundo video de esta pequeña serie. Dudo mucho que haya una tercera porque ya está bastante tarde, son más o menos las 4:30 de la tarde. Aún hay luz hasta las 8, hasta las 9 de la noche, pero creo que va a llover bastante, está bastante nublado y no quisiera mojarme en el camino en la moto. Ya en el futuro, si les gusta, traeré muchos más videos de este tipo. Bueno, amigos, pues nada, hasta acá los dejamos. Nos vemos el siguiente sábado en Instagram, como siempre, y el lunes nuevamente en su canal favorito de drones. No olviden suscribirse. Si tienen amigos que ustedes seguro creen que les gusten los videos, compártanlo. Eso me ayuda bastante a mí para seguir creciendo, tanto en YouTube como en mi motivación para grabar. Bueno, amigos, pues nada, acá los dejo. Nos vemos el siguiente, como ya mencioné, nos vemos la semana que viene. Chao.